Lo que pasa en la Iglesia Católica en el Quindío está aquí, en el informativo diocesano del Centro de Comunicaciones. Les saludamos desde el Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales, de la Diócesis de Armenia. A continuación, les presentamos un resumen con los acontecimientos más importantes de la semana y lo que será noticia. Del 9 al 13 de mayo se llevó a cabo el encuentro presencial de los rectores de los seminarios mayores de Colombia en la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá, en donde hizo acto de presencia el presbítero Agostino Abate, rector del Seminario Mayor Juan Pablo II de la Diócesis de Armenia. El encuentro se enmarcó en la implementación de la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis para Colombia, en aras de reflexionar sobre cómo debería ser la formación en los seminarios para que salgan de ellos sacerdotes aptos a llevar adelante la nueva evangelización en el país, según las directrices del Concilio Vaticano II y del Magisterio del Papa Francisco. Con un acto cultural en el Nuevo Nazaret, adjunto al Seminario Mayor Juan Pablo II, se inició el encuentro de neopresbíteros de 0 a 5 años de la provincia eclesiástica de Manizales, la cual está integrada por las diócesis sufragáneas de Manizales, Dorada, Guaduas, Pereira y Armenia. Durante este encuentro, los sacerdotes profundizaron sobre el camino hacia el Sínodo de la Sinodalidad, que ha sido convocada por el Papa Francisco, así como un taller sobre el tema Caminando Juntos como Sacerdotes y Vasijas Agrietadas. El encuentro finalizó el miércoles 11 de mayo con la evaluación y las conclusiones. Miércoles 11 de mayo. Los fieles del barrio La Milagrosa se unieron en la celebración de la toma de posesión del nuevo párroco Juan Pablo Cabrera, quien ha venido desarrollando su ministerio sacerdotal durante los últimos meses en esta comunidad. Dicha ceremonia estuvo presidida por Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, quien expresó en su homilía la alegría por este momento y le recordó al nuevo párroco la misión que se le encomienda de dirigir el pueblo cristiano de esta parroquia y de enseñarle lo que la Iglesia ha recibido de Jesucristo. Jueves 12 de mayo, la Conferencia Episcopal de Colombia rechazó la sentencia de la Corte Constitucional en la que despenaliza el suicidio médicamente asistido y expresó su profundo dolor frente a esta decisión. Tras conocer la noticia, los obispos emitieron un comunicado en el que hacen un llamado a las autoridades del país para que, siendo consecuentes con el valor inviolable de la vida humana, conforme lo consagra la Constitución colombiana, artículo 11, las decisiones que se tomen estén encaminadas a su protección, defensa y cuidado y no a su destrucción. Viernes 13 de mayo. En homenaje a los maestros en su día, se realizó una Eucaristía en la Catedral La Inmaculada Concepción de Armenia, oficiada por el obispo diocesano, quien exaltó y agradeció la maravillosa labor que realizan los maestros día a día, entregándoles a los alumnos sus conocimientos y ayuda, para así contribuir a un mundo mejor. Lo que viene para nuestra diócesis. Desde la Delegación del Matrimonio, la Vida y la Familia y la Pastoral Vocacional de la Diócesis de Armenia, les invitamos a participar de la Semana Familiar Vocacional que se realizará del 15 al 21 de mayo con el lema Mi vocación nace en la familia, experiencia de encuentro con Dios. Para el jueves 19 de mayo se tiene prevista una hora santa en todos los templos parroquiales de nuestra diócesis y para el sábado 21 de mayo se realizará una peregrinación con motivo del Encuentro Mundial de las Familias Año de la Familia Amores Letizia y la clausura de la Semana Familiar Vocacional, que iniciará en la Catedral La Inmaculada Concepción de Armenia a las 9 de la mañana hasta el Santuario de la Medalla Milagrosa en el Parque Uribe, en donde se hará la Eucaristía Solemne. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en la página de Facebook Diócesis de Armenia, Instagram @diócesisarmenia y suscríbete a nuestro canal de YouTube Spey TV Diócesis de Armenia y activa las notificaciones. No olvides descargar la aplicación de nuestra emisora en las tiendas Apple y Play Store o escucharnos a través de www.lavozdelaesperanza.fm. Es tiempo de comunión y fraternidad. Les informamos con mucho gusto Susan Godoy y John Alexander Ramírez desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia. El anterior informe fue una presentación del Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia.